11 de enero de 2016, la cordial bienvenida a este su espacio informativo, el semanario Noti Girón, que cada lunes llega a ustedes a través de las señales de Girón TV y Chabelo TV. Y en todo el mundo estamos en achiras.net.es. El saludo a los compañeros del equipo técnico y a nuestra colaboradora Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto poderles acompañar a través de la señal de Noti Girón. Les invitamos a participar activamente de este espacio. En cualquier momento puede llamarnos al número telefónico 2275-573 para darnos a conocer sus inquietudes referentes al cantón, barrio, comunidad. También recetamos sus comunicaciones en las redes sociales de Twitter y Facebook de achiras.net.es o con mensajes de texto o WhatsApp al 09-84-88-6690. Así que, bienvenidos, el hoy con los titulares. En Portete, perjudicados por cuatreros piden acciones a autoridades. 5 reses fueron encontradas en Portete, luego de horas aparecieron los propietarios. Cuerpo de joven de 21 años fue encontrado sin vida en El Verde. Inició cobro de impuestos prediales con el 10% de descuento. Ganaderos anuncian protestas por bajos precios de leche y carne. Vía telefónica dialogaremos con el señor Raimundo Hernández para que nos informe sobre las acciones que tomarán los ganaderos de la zona. Consejo Estudiantil del Colegio Ciudad de Girón desarrolló jornadas deportivas intercolegiales. San Vicente continúa escasez de agua. Primer lunes del 2016 recordó el Día del Periodismo y Tres Reyes. El lunes 4 de enero habíamos pactado una entrevista en vivo con el doctor Osvaldo Suárez, director regional de salud, para tratar el tema del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Sin embargo, hoy a las 17:30 se nos informó que la autoridad está en Quito y no podrá llegar al diálogo, puesto que está trasladándose vía terrestre, quedando el compromiso de concretar un conversatorio en los próximos días. Nos informaron de parte de Relaciones Públicas. Les pedimos disculpas por esta situación que habíamos anunciado la presencia del director zonal de salud. Continuamos entregando gratuitamente la segunda edición de la revista Girón 360. Pídala en las oficinas de Girón TV, achiras.net.es y en Calzado Sebastián. Y en la ciudad de Cuenca puede solicitarla en la Sociedad Difusora del Libro, Sodilibro, localizada en la calle Benigno Malo, entre Larga y Juan Jaramillo. En los próximos días estaremos también entregando ejemplares en las instituciones educativas que nos soliciten un número no mayor a 50 revistas. Fuentes policiales informaron que un joven de 21 años de edad fue encontrado muerto en su habitación en la vivienda localizada a unos 200 metros de la capilla de la comunidad de El Verde, al norte de Girón. El hallazgo lo hicieron sus familiares al ver que no salía a comer pasadas las 6 de la tarde del lunes 4 de enero. Al abrir la puerta se encontraron con la trágica escena, indicó la fuente. El cuerpo estaba colgado de una cuerda delgada y se presume que ocurrió aproximadamente a las 13 horas. Elementos policiales de Girón llegaron al sector a las 21 horas para tomar procedimiento. Ellos a su vez notificaron a la DINASED, quienes llegaron a las 22:30 para el retiro del cadáver y luego trasladarlo a Cuenca para la autopsia. Las autoridades investigan lo acontecido y conforme a ciertos indicios podría tratarse de posibles causas sentimentales. El martes 5 de enero, moradores del Portete Grande de la jurisdicción de Girón reportaron a las autoridades el hallazgo de 5 cabezas de ganado que en la noche anterior estaban sin dueño por la carretera. Los pobladores en un inicio pensaron que se trataba de un robo frustrado, pero en realidad no fue así. En el sector sienten temor por los constantes actos delictivos del cual dicen ser víctimas. Veamos el informe. En las primeras horas de la noche del lunes 4 de enero, en Portete Grande, una de las personas que transitaban por allí encontró que por la carretera vieja deambulaban 5 reses. De inmediato dio aviso a vecinos y autoridades. No, yo salía para ir a rezar a la Virgencita, a la novena en el Portete. Y simplemente ha estado ahí, haya estado en todo eso, en donadilla las vacas. Y yo comando con linterna, yo prendí la linterna y miré a las vacas. Se dejó hacer este ganado, dice ella. Yo digo, no sé, no será de usted, no, dice.
está pasando para abajo, coge mi hija, póngamelo en ahí, dice, ya mismo me dieron un dueño. Dice, a lo mejor tienen robado este ganado. Yo digo, no sé, entonces ya cogemos de ella, ponemos un con ella. Dice, vamos a avisar en Postete a hacer bulla, llamen a alguien conocido para que vengan a ver. Entonces ella va y viene trayendo un grupazo de gente de Postete. Vienen a reconocer el ganado, pero ninguno, dijeron, no es nosotros, no es nadie. Fueron, vinieron de Zapata, de Masta, vinieron del Verde. Entonces ya llamé a la 911 para que me ayuden con un patrullero para que venga a hacer reconocimiento. Fueron haciendo reconocimiento, entonces yo le dije a la policía, por favor, ayuden a enlazar con la policía de Girón para que ellos presten el servicio, porque esto pertenece a Girón. Entonces ya no, luego regresamos. No hemos visto absolutamente a ningún carro, no hemos visto a alguna persona arriando ni nada, solamente que el ganado se encontró aquí en este lugar. No sé, pero debe ser traído de alguien, porque el ganado puede venirse, por supuesto, él solo. Las autoridades gironenses tomaron procedimiento el martes 5 de enero. Jefe político, comisaria y policía acudieron al lugar para tratar de esclarecer el caso, mientras la incertidumbre continuaba entre los vecinos. Verdaderamente toda la gente está preocupada, ¿no es cierto? Porque a veces, mire, como ustedes escuchó a las personas de aquí, tenemos 5 cabezas de ganado que no son del sector. Y le encuentran aquí, pero no sabemos a cuál es. ¿Será robado? ¿Se soltó el ganado de alguna propiedad? Que más tarde llegaremos a saber verdaderamente qué pasó. No sabemos, solo es ganado. Aquí es propiamente de aquí, no es ganado. Ganado veo yo, aquí es ganado, no es así, ganado. Nosotros estamos aquí pidiéndole favor a la señora Julia, que tiene sus propiedades aquí, para que ella lo tenga el ganado, entonces hasta nosotros ver la manera de ubicar a los propietarios. La policía va a poner el pasto en la fiscalía y con eso nosotros, a lo mejor existe algún pasto, a lo mejor existe alguna denuncia de pérdida de ganado, que ellos van a ver si es que es aquí o es en algún otro lugar, para saber pues cómo le ubicamos al propietario del ganado. En horas de la tarde, la policía fue alertada de la aparición de los propietarios. Hemos logrado encontrar a los dueños del ganado, lo cual ha sido simplemente un descuido del dueño. Es que ya salen mis hijas a sacar leche y ya no han encontrado, entonces lo buscamos. Pensamos que han robado y ya estaba bajando vuelta para salir a buscar. Veo que hay que para abajo, los dos terneritos. Digo, no, esos son mis terneros. Y mediante un acta se ha procedido a la entrega de los animalitos de la señora. Ventajosamente no era un robo. No es un robo, es un descuido de los propietarios. A su vez indicó el número telefónico para una asistencia directa desde Girón. El 115, que es la manera más fácil de comunicarse con la policía cantonada aquí en Girón. Y en este mismo tema, el temor de los moradores de Portete lo sustentan en las varias ocasiones que han sido víctimas de los cuatreros y los escasos resultados obtenidos para recuperar o sanciones a los responsables. Recordaron un hecho del 15 de diciembre en que mantuvieron detenida a una persona acusándola de los delitos, pero que fue liberada tras ser entregada a las autoridades para su juzgamiento. Las autoridades adujeron detención ilegal y falta de denuncias y pruebas. Veamos. Pues por favor, el doctor Esteban Coronel, fiscal de aquí, él tiene toda la potestad para investigar, nosotros no. Como les repito y les recalco, está abierta las puertas de la fiscalía. Por favor, el momento que ustedes quieran. Sí, en la situación que está y nos ponemos en su lugar como víctimas, pero no tengo algo claro que me diga que el señor cometió un delito, eso es lo que quisiera que me entienda. No tengo alguien que me diga, pero esa grabación, discúlpeme, y ojalá no estemos de malos entendidos, esa grabación es inconstitucional porque tiene que estar acompañado de un abogado defensor o esa declaración debe ser voluntaria. ¿Y cómo estaba esa declaración del señor? Coaccionada. Yo eso es lo que les puedo decir. ¿Cuál tenía que ser el procedimiento en este caso entonces? El procedimiento, ponerle a órdenes de la autoridad. De mañana dice que no pudieron presentar la denuncia en la fiscalía. Falso, yo tengo más de 7 o 8 declaraciones. ¿Cuántos días estuvo detenido? Ayer. Sí, pero tenían que ponerle, señoras, a órdenes de la policía para nosotros con ustedes investigar. Ustedes solos no pueden investigar. Está abierto la audiencia. Sí, para la formulación de cargos. El señor momentáneamente va a salir, pero el proceso investigativo sigue.
Y por eso, por favor, entienda, para que tenga validez tienen que acercarse donde el señor fiscal. Fue robado en Semana Santa, el sábado de por la madrugada. Yo vine a la iglesia. ¿Qué pasa? Venga a poner la denuncia. ¿Qué me pidieron? Me pidieron una foto de la vaca. Me piden el ¿qué horas han robado? Me quieren, pide el testigo. ¿Quién sabe, una persona que sabe, que sepa que yo he tenido la vaca, qué color de vaca ha sido? Yo me pongo en su posición, señor. Entonces, perdón, señor fiscal y toda la autoridad, yo pido disculpas, que esto yo aclaro para la próxima vez que seamos atendidos. Que seamos atendidos, no pedir esas cosas que no se puede. Y la fiscalía no puede actuar por oficio en estos casos. Sí, hay claro tantas denuncias. No me he informado. Eso quisiera que me entiendan todos. Si tienen ustedes alguna prueba, así que digan, el señor, yo le vi cómo entró a nuestra casa, papá, tengo un caso. La ciudadanía no manda tantos policías resguardar que tenemos en el campo y no para hoy día para los ladrones, se tiene que estar resguardado. Señora, ¿por qué están aquí tantos policías? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? No cuidan, así nos ayudan. Señora, yo estoy a su lado, yo también soy parte de ustedes, sí. Esta nota que estábamos observando es un video del 15 de diciembre en este mismo tema. En base a estas situaciones que las consideran injustas, los perjudicados por cuatreros piden las acciones a las autoridades que logren frenar para la delincuencia. Moradores del sector del Portete Grande, localizados en el límite de Girón con Cuenca, durante el hallazgo de cabezas de ganado en la vía, manifestaron su preocupación e hicieron recuentos de robos perpetuados hace años y otros recientes. Dicen sentirse desprotegidos. En verdaderamente aquí nosotros ya estamos cansados de tanto cuatrerismo que se nos vienen los ladrones, del uno o del otro. Una noche se desaparece del uno, vuelta el otro día del otro. Dios mío, ya se llevan 14 cabezas de ganado. No hay a dónde podemos acudir o qué podemos hacer ya aquí con estos ladrones. Ya algunos llaman de miedo, de temor será de los ladrones, porque ellos andan bien armados y nosotros no tenemos ninguna arma. Nosotros salimos así, mano vacío, no cargamos una aguja. ¿Tienen alguna pista? Ya nos dijo que cogimos hace unos días atrás, que cogimos a un... Ese ciudadano nos hizo la declaración. Entonces son algunos, es una cadena grande. Nosotros, ¿a dónde podemos acudir, mi señor? ¿A qué podemos ir? ¿A dónde podemos? ¿Qué podemos hacer con estos ladrones? Porque aquí las autoridades, la ley es para el ladrón y para el dueño nada. Nosotros estamos noche por noche cuidando al pie del ganado. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Mis otras cabezas robaron 10. De aquí. ¿Cuándo? Allá, y es más de 7 meses. Más de 7. ¿Lo pudieron recuperar? No. Habían visto, señores, cochitos de ahí. Dieron declaración, un carro sin guardafango, que robaron, que haya sido robo. Dice que ellos pensaron que estoy llevando yo dueño mismo. Habían cogido fotos, pero me dieron el nombre. Como ese hombre ya ha sido vuelta otro de por acá, ha estado robando otras personas, ha embargado la casita que ha tenido ya por robo. Mejor me dio pena de llevar preso. Yo cuando vengo aquí duermo. Hijo, pero aquí más antes se hubiera pegado. Pero ahorita ponemos esa cadena de la esquina. Alguna bulla hay, taco. Siempre ocurre que hay una bulla, que el ladrón, a veces ganado se queda, a veces nos van llevando. Siempre, no lo hace salir, no tenemos carro, nada, no salir, llamar un carro para seguir, ya nos van llevando. Mira, hace 8 días casualmente, ya fue el lunes en la noche, que me lo robaron una vaca del sector de Pucucari. Yo al siguiente día ya bajé a la fiscalía a poner la denuncia, pero ¿qué es lo que pasó? Que no había estado la doctora a la vez allí. Después en la tarde ya dejé poniendo la denuncia y me lo dijo que me lo iba a llamar ya a la policía para hacer reconocimiento del potrero donde estaba. Pero después pasaron los días y no me lo llamaban. A fines de semana me lo estaban llamando, fuimos a hacer reconocimiento. Pero miren, compañeros, ¿ya cuántos días pasó? ¿Ya dónde estaba ya ese ganado? Pedimos de favor a las autoridades, pero también a la vez casi no sacamos ninguna cosa buena con las señoras autoridades.
Y yo pienso que es también falta de unión de toda la comunidad. Parece que las mismas autoridades nos están encaminando a que cometamos alguna locura. Yo eso no quisiera, pero no nos va a quedar más. El señor jefe político anoche nomás dijo en la televisión que el robo del ganado había mermado un 50-60%. Pero yo quisiera pedirle de favor que realmente él se ponga en contacto, converse con toda la comunidad mismo para que pueda decir esas cosas. Se tiene miedo contra él, a la vez en contra del ladrón. Se tiene miedo también de las autoridades, porque muchas veces a la vez uno se comete a la vez el error de decir alguna palabra muy alterada nomás, entonces ya se va hasta preso. Así que no tenemos defensa. Claro que se pierde el ganado así, mira, se pierde una vaca una linda y otra vaca cría tierna, dejan 14 días al ternero. ¿Hace qué tiempo pasó eso? Y es algún nicho, ya son añichos. Vamos a un espacio publicitario y enseguida regresamos con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Continuamos informando. Moradores del barrio San Vicente ya se han acostumbrado a la falta de agua potable. El líquido les llega en horas, a veces de la madrugada, aseguró Fausto Chinín, quien a su vez se pregunta, ¿cómo hacen personas que no pueden acceder al líquido y no tienen casa o algún lugar en Girón para abastecerse? En los últimos días, el tanquero modelo 1984 de Bomberos Girón ha dejado líquido en los barrios San Vicente y San Juan de Pambadel. Si bien es cierto, el problema viene desde hace unos 13 años, es hora ya de que la municipalidad dé una solución definitiva al problema, argumentaron. El agua potable es un derecho fundamental consagrado en la Constitución del 2008 y muy repetida en el llamado Buen Vivir. En redes sociales, la semana anterior se publicó sobre la clausura definitiva de un local con permiso para restaurante en el sector de Las Canchas, pero que se lo utilizaba como cantina.
La comisaria nacional de policía, Marcela Bermeo, indicó que revocó el permiso y los moradores del sector por varias ocasiones. Ellos han manifestado su inconformidad por cuanto este local, ahora clausurado, era frecuentado por personas con enfermedad de alcoholismo y que a su vez, con este pretexto, se habían apoderado de este espacio deportivo de Pambadel. Felicitaciones por esta acción. Ahora es necesario también recorrer otros lugares donde existen cantinas escondidas tras una tienda. En las últimas semanas, en las inmediaciones del Salón del Pueblo, se ha podido observar la afluencia de personas alcohólicas y es que en la calle Sandes, a unos 50 metros de la Escuela Juan José Flores, existen al menos dos de estos lugares. La comisaria, en su cuenta de Twitter, publicó cero tolerancia con las cantinas clandestinas. Vamos a hacer un espacio. Antes de ello, les recordamos a las personas que aún no han adquirido su revista Girón 360 grados segunda edición, que lo pueden hacer y retirar en las oficinas de Girón TV, también a chiras.net.es o en Calzado Sebastián. Recordamos también a los directores o profesores de las instituciones educativas que deseen este material gratuito, que lo pueden hacer, solicítenos un número no mayor a 50 y nosotros les haremos llegar este material netamente educativo y que contiene material informativo relacionado al Cantón Girón. Vamos a una pausa, enseguida estamos con ustedes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Vamos a otro ámbito de informaciones. Productores de leche mantienen constantes reuniones encaminadas a buscar solución al problema que se ha generado en cuanto a la comercialización y precio de la leche. Aducen los pequeños productores que en las últimas semanas las grandes fábricas no les están recibiendo el producto, aduciendo que no hay la salida en el mercado, lo que, según los dirigentes, ha obligado a vender la leche a menos de la mitad en precio, en el mejor de los casos, y hasta agotar el producto. Dicen que existe producto que está entrando desde el Perú o Colombia, siendo esta la razón del problema. Además, reclaman el incumplimiento de los ministerios del Gobierno Nacional para implementar centros de acopio y microreservorios. Por todos estos motivos, Lauro Siccha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de la SUAY, FOA, convocó a la Asamblea Provincial el sábado desde las 14 horas en el Centro Parroquial de Tarqui para definir las acciones a tomar. Por su parte, el gobernador de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, en un medio de comunicación de la ciudad de Cuenca, manifestó que esto ocurre todos los años, principalmente en los meses de agosto y diciembre. Agosto por tratarse de temporada de vacaciones, en que muchas personas salen de vacaciones, por lo tanto el consumo se reduce. En diciembre es un mes sui generis, dijo. Se espera que en los próximos días se pueda regularizar el consumo lácteo. Como gobierno nacional, se ha coordinado con los productores en diferentes sectores para poder contar con tanques de enfriamiento para poder vender de manera directa a las fábricas sin intermediarios. Dos ejemplos claros están en Pucará y Sevilla de Oro, manifestó. En Tarqui, Portete y Cumbe no se ha podido lograr realizar esta articulación debido a que aquí existen actores políticos que se oponen a todo.
Sobre la importancia de la leche en polvo que estaría ingresando desde Perú y Colombia, manifestó que sí se importa, pero esta es dirigida especialmente a una industria chocolatera, más no para el consumo diario o familiar. Manifestó además que se realizarán controles para que se mantenga el precio a 42 centavos, porque esto es parte de una política que está establecida. Por su parte, Emma Mora, directora provincial del MAGAP, respondió que los centros de acopio que ofreció el año pasado el ministro Javier Ponce no se han implementado porque la gente no quiere acceder a los mismos, pues tienen que cumplir ciertos requisitos como la asociatividad e infraestructura. Dijo que debe existir una corresponsabilidad entre ganaderos y autoridades. Manifestó que es importante la implementación de los centros de acopio, donde los pequeños y medianos productores tienen el vínculo directo con las empresas, evitando la intermediación. Sobre este tema, hoy en la tarde era de desarrollarse una reunión en Tarqui con los representantes de las organizaciones campesinas y ganaderas. Vamos luego de un instante a hacer contacto telefónico con el señor Raimundo Hernández para que nos dé a conocer cuál es la situación, cuál es el tema o cuál es la salida al que llegaron y que han ofrecido, o mejor dicho, que han manifestado que se podría realizar una paralización en los próximos días. Regresamos enseguida. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Luego de unos instantes estaremos ya en contacto con Raimundo Hernández, él es representante de los ganaderos de San Gerardo. En otra información, luego de que el Consejo en diciembre aprobara en segundo y definitivo debate la ordenanza que regula la determinación, administración, recaudación del impuesto de los predios urbanos para el bienio 2016-2017, las cartas de pago de impuestos ya están disponibles, dio a conocer el jefe de Evalúos y Catastros Municipales. El alza del precio base ha significado un alza, pero en un porcentaje bajo, aseguró el funcionario. El proceso previo para la emisión de los títulos, como se tiene conocimiento en la ley, es cada bienio se debe hacer una actualización de los predios, ¿no?
Entonces ha procedido en el año anterior a realizarle el estudio de la parte únicamente urbana para la actualización de los del valor del suelo urbano. Se ha realizado la propuesta técnica, se ha conocido por el Consejo, los cuales después de algunas observaciones han aprobado la ordenanza para el predio urbano y la rústica, encontrándose únicamente variación en los precios bases de del sector urbano, y los cuales ya se han logrado emitir a partir de esta semana. No se ha logrado emitir a principios de año, ya que por motivos del sistema, estamos con un nuevo sistema, han habido errores que hemos tenido que solucionar al paso, y producto de esto es ya la emisión de los títulos, los cuales la ciudadanía ya en este momento puede acercarse a la oficina de recaudación a cancelar los impuestos de prediales, ¿no? Urbanos y rústicos, sí. Esto significa un alza, obviamente, en el impuesto, que podría ser cuantificado en porcentajes. Sí, bueno, o sea, a partir del estudio que se hizo en el 2008 por la empresa ConsulCentro, de ahí únicamente se ha incrementado en porcentajes en ciertas zonas que hemos detectado que ha habido obras de infraestructura, ha habido asentamientos urbanos, poblacionales. Entonces, en función de eso, se ha ido incrementando en porcentajes el avalúo del predio. Sí, eso hay que tener claro, que se ha incrementado el avalúo del predio, más no los impuestos prediales. Por ende, claro que se va a aumentar el impuesto, pero va a ser un porcentaje mínimo. Como pueden ustedes darse cuenta, al momento que se acerquen las oficinas de recaudación, van a ver que el valor del impuesto no va a exceder en mucho. En el rústico sí se ha mantenido el mismo estudio, no se ha hecho variaciones. Sin embargo, por motivos de depreciación de las construcciones, a lo mejor varíe en algo el impuesto. Más bien haría una invitación a la ciudadanía ya para que se acerquen a cancelar los precios como corresponden y puedan obtener los descuentos que a inicios de año se los realiza. En este mismo tema, el pago de impuestos prediales urbanos del 2016 hasta el 15 de enero contará con un descuento del 10%, y cada quincena irá bajando un punto hasta llegar a julio, en que en cambio existirán incrementos. La directora financiera del GAD Municipal de Girón explica los descuentos, horarios de atención y cómo averiguar las planillas vía internet. Bueno, como es de acuerdo a la ordenanza y cumplimiento con la ley, se ha procedido a la emisión de los títulos por el impuesto predial urbano y rural, que comenzamos a recaudar a partir de la primera semana de enero. Este es un proceso que lo hace anualmente de acuerdo al cumplimiento de lo que establece el COTAD. Dentro de la ordenanza municipal que nosotros tenemos, se emiten los títulos el primero de enero. Esto igual se tiene programado la planificación para la recaudación de lunes a viernes en horario de oficina, como es de 8 de la mañana a 12 del día y de 13 horas a 16 horas con 40 minutos. Los 20 minutos se establece para cuadrar la caja y por ende depositar los recursos que nosotros recaudamos, ya que en las instituciones financieras atienden hasta las 5 de la tarde. Los días domingos se trabaja en una sola jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Existen ciertos descuentos que se aplican? Bueno, los descuentos se aplican desde el mes de enero a junio del presente año. Si nosotros cancelamos la primera quincena de enero, tenemos un descuento del 10%, lo que es en el mes de enero. En el mes de febrero vamos disminuyendo, que es un descuento del 8%. En el mes de marzo tenemos un descuento del 6%. En el mes de abril un descuento del 4%. Y en el mes de mayo del 3%. Y en el mes de junio del 2%. Si nosotros cancelamos en la segunda quincena, obviamente también hay descuentos que se van igual disminuyendo progresivamente. Pagos que se realicen a partir del 1 de julio del presente año tendrán un recargo del 10% del valor del impuesto a ser cancelado. Es importante recalcar que el descuento se aplica únicamente al impuesto predial. Lo que nosotros recaudamos del impuesto para el cuerpo de bomberos, eso no está sujeto de descuentos. Vamos a los impuestos prediales rurales. El pago podrá efectuarse en dividendos, en el primero hasta marzo del presente año y el segundo dividendo hasta septiembre del segundo. Los pagos que se efectúen hasta 15 días antes de la cierre de la fecha tendrá un descuento del 10% en lo que es el predio rural.
Vencido el año fiscal, el impuesto tendrá un recargo del 10% del impuesto a ser cancelado. ¿La municipalidad tiene habilitado también el portal web? Sí, nos pueden visitar a través de la página de la institución, que es www.giron.gov.es. En eso podemos encontrar un icono que se dice servicio en línea. Damos clic ahí, ponemos como lo que es el número de cédula y nuestra contraseña va a ser también el número de cédula. Entonces ahí podemos nosotros ver no solo del impuesto predial, todos los servicios que nosotros ofrecemos como institución. Es importante recalcar y sobre todo en este caso, como es de conocimiento de la ciudadanía, nosotros teníamos el descuento por impuesto predial por la tercera edad y ley de discapacidad, que la mayoría de las personas tenían que presentar un formulario del 1 de enero al 30 de noviembre. El Consejo aprobó una reforma a la ordenanza. Ahorita la ciudadanía que tenga que cumpla los 65 años de edad y que posee alguna discapacidad legalmente hecho con un carnet de discapacidad, lo puede presentar todo el año. Ya no es necesario que presenten del 1 de enero al 30 de noviembre. Nuestra morosidad, digamos, en la parte inferior bordea los 8 al 10%. Estamos dentro del rango moderado porque justamente la valoración de cartera vencida nos sirve para obtener nosotros créditos en el Banco del Estado y siempre nos miden el porcentaje de morosidad que tenemos en los servicios que brindamos. Entonces nosotros estamos dentro del rango moderado, lo que establece para evaluaciones de las instituciones que dan créditos a los GATS. Bueno, antes de continuar, queremos llegar con un cordial saludo para nuestro colega periodista Javier Cabrera por su cumpleaños. Felicidades, Javier. En otra información, las lluvias se han hecho presentes en los últimos días y con ellos ciertos inconvenientes en las vías. Por ello es necesario conducir con precaución, puesto que piedras caen de la montaña y en la zona del Portete existen árboles que durante el fin de semana interrumpieron el tráfico. El viernes, sábado y domingo en el kilómetro 23 de la vía Cuenca-Girón cayeron árboles que fueron retirados por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Es necesario que los conductores conduzcan con mucha precaución en esta temporada porque la lluvia también es un problema. Materiales que se desprenden y la neblina podrían accionar inconvenientes. Continuamos informando. Por iniciativa de integrantes del Consejo Estudiantil del Colegio Ciudad de Girón, el jueves y viernes se cumplieron actividades deportivas que involucraron a 5 colegios de la zona, 3 de Girón y 2 de San Fernando. El acto inaugural se desarrolló el jueves en presencia de autoridades locales y del Distrito de Educación. El proyecto se llama Integrar Jóvenes Mediante el Deporte. Consiste en que cambiemos la actual juventud, cambiemos por una nueva juventud en la cual no se vea introducida el alcoholismo, la drogadicción. Lo cual está basado en construir otro concepto de la actual juventud y de lograr cambios sociales. Y que el deporte sea un entretenimiento más y que dejemos de parte la tecnología. Están participando el Colegio Remigio Tamariz Crespo del Cantón San Fernando, el Colegio Galo Plaza del Cantón San Fernando, el Colegio Rafael Chico Peñerera de Girón, el Colegio Alejandro Andrade de Girón y nuestro colegio, la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Aunque nos fallaron 2 colegios, pero todo lo han llevado a cabo de la mejor manera. Y ahora estamos aquí pues a jugar y a ganar o perder. El Ministerio de Educación, el objetivo es crear y formar estudiantes en toda su integración. Pero no solo estudiantes brillantes, con mente brillante, sino también en cuerpo y en espíritu. Esperamos que estas jornadas deportivas se las lleven con amor, creatividad, mucho respeto. Es por ello que quiero saludar y felicitar esta iniciativa que nace del Consejo Estudiantil de este plantel, demostrando que en ustedes jóvenes y señoritas está latente la mentalidad de cambio por hacer de esta sociedad cuestionada una sociedad de fe y de esperanza. La iniciativa de multiplicar y trascender la participación estudiantil por estos nobles objetivos. Juran respetar y hacer respetar las normas y reglas establecidas dentro del campeonato intercolegial de indoor y a su vez defender con honor y lealtad
los colores de vuestros equipos. Ustedes deben brillar también en estas canchas, ¿no es cierto? Deportistas con el mejor dribling, con el mejor gol, el arquero con sus mejores atajadas, el defensa con su mejor actitud de defender a su equipo. Pero debe brillar el fuego limpio, el fuego que nos une, que nos armoniza al equipo y que se ayuda a todos. Para eso están aquí. Debe brillar también la verdad entre nosotros. Debemos cultivar la verdad. Cuidado con hacer las mentiras grandes verdades. Bueno, como nosotros como estudiantes, para llevarnos bien, las amistades de nosotros, encontrar buenas amistades aquí, hacer buenas amistades y llevarnos entre todos. Como dicen las jornadas deportivas, es para, o sea, ganar o perder. Estamos ya de regreso y vamos en estos momentos a conversar con el señor Raimundo Hernández. Él es representante de los ganaderos del Cantón Girón. Y vamos a dialogar sobre el tema que hace un instante habíamos anunciado, que es sobre la situación que este sector productivo tiene con relación a la comercialización y a la venta de la leche. Raimundo, buenas noches, bienvenido. Coméntenos, ¿cuál es la situación que están viviendo los ganaderos en esa región y en la zona? Buenas noches. Muy buenas noches, don Luisito. Un cordial saludo a usted y a todos los que escuchan de nuestro Cantón Girón. Sí, es que nosotros estamos bastante preocupados sobre este gran problema que tenemos ya hace 3 meses todos los ganaderos de nuestra provincia y del país entero. ¿Cuál es la situación que se ha presentado, Raimundo? Bueno, nosotros estamos teniendo este problema hace unos 3 meses, en lo cual que no nos compran la producción de nuestra leche, no nos compran todo. Hay días que nos compran y hay días que no nos compran. De la misma manera nos rebajaron el precio, nos están pagando. O sea, ahorita lo que está poniendo el precio son los comerciantes, ya no nosotros. El comerciante viene y le dice, si les pagamos a 20 centavos, pues a eso tenemos que darles. No podemos decirles absolutamente nada porque no hay otra persona que nos compre la leche. Ese es el grande problema que estamos teniendo, lo que es cuestión de la leche. Cuestión de la carne, estamos igual. Si vamos con nuestros ganados al mercado, ellos son los que nos ponen el precio ahorita. Nosotros ya no podemos poner el precio. Nos dicen, a tanto le pagamos y el dinero le damos en 8, 15 días o un mes. Tenemos que aceptar nosotros porque no tenemos a quién vender nuestro ganado de la misma manera que la leche. A ustedes les dan precios bajos por la leche, por la carne, pero en los lugares donde se expenden esto para el público se mantiene, Raimundo. ¿Cómo explicar esta situación? Sí, eso es el problema tan grande que tenemos nosotros, porque realmente nosotros ahora lo que estamos trabajando solamente para los intermediarios, solamente para los industriales. Cuando fuera justo, si hubiera unas autoridades realmente que ellos controlaran, así como a nosotros nos están pagando precios bajos, que también el consumidor final pague menos de la leche, pague menos de la carne. Entonces me imagino que ahí hasta la gente va a consumir más, porque si la gente estaba pagando $3 de una libra de carne y ahora le tocaría pagar unos 50, entonces ya no van a comprar una libra, sino comprarían 2 libras, y así podría ir saliendo las cosas al mercado. Ese es esas nuestras vidas que tenemos, porque no hay quien controle. Ahorita lo que está es así. El millonario es los grandes industriales, y nosotros de día en día ya no tenemos dinero para seguir en nuestra ganadería, para pagar a nuestra gente ni nada. ¿Ustedes han dialogado con las autoridades, han conversado sobre esta situación, Raimundo? Bueno,
nosotros hemos llamado a todas las autoridades, igual se ha conversado con los alcaldes de los cantones, hemos llamado por los medios de comunicación al señor gobernador, a la subsecretaria, al ministro, también hemos llamado a todas las autoridades de la provincia para dialogar, pero no tenemos respuesta ninguna. O sea, ellos, según ellos, dicen que nosotros estamos mintiendo y estamos haciendo política, que todas las cosas están bien. Es, ellos no quieren quitarse esa imaginación, esa venda de los ojos. Para ellos todo lo que nosotros estamos sufriendo ahora, para ellos está bien. Bueno, esta situación, justamente de lo que manifiesta el señor gobernador, ha dicho que aquí, al menos en la zona de Portete, de Tarqui, existen intereses políticos, puesto que de las reuniones ha participado el doctor Carlos Pérez y otros activistas políticos. Entonces, y es por eso, incluso ha manifestado que no se ha dado las instalaciones de enfriamiento para poder mantener la leche. Bueno, yo creo que el señor gobernador... Es la única manera que tiene él cómo justificarse y cómo desmentir lo que es la realidad. Él realmente, yo me imagino que él está solamente ahí por el sueldo de él y él no ve la realidad de lo que estamos sufriendo toda la gente del campo, toda la gente que los quienes tenemos que criar un ternero, un puerco o alguna cosa para salir a regalar en los mercados. Quizás él nunca vaya a un mercado. Él jamás de la vida que va, creo que él va a comprar una libra de quesillo o alguna cosa en el mundo. Él dirá solamente a los supermax por ahí. Entonces, este señor realmente no sabe la realidad y es la única manera ellos de desmentir. Yo les diré la incapacidad que tienen de estar al frente de sería de una provincia, ¿no? Es la única manera que ellos quieren decir y quieren engañar a la gente que nosotros somos políticos. Yo, como siempre he dicho, ustedes lo hicieron, me conocen, yo para la política muy poco he sido, pero si alguna vez fuera un político, yo fuera un político realmente para servir al pueblo, no para estar esperando solamente que me llegue el mes para cobrar el dinero y ya. Ahora, Raimundo... Es lo que dice el señor gobernador, que es política. ¿Qué va a decir que estuvimos el día sábado 800, más o menos 800 personas aquí en Tarqui? Todos los 800 seremos políticos, estaremos buscando algún puesto político. Ya, Raimundo, esta la reunión que nos dice que estuvieron 800 personas se desarrolló el día sábado y en la cual se autoconvocaron también para una nueva reunión que debió darse en la tarde de hoy lunes 11 de enero. ¿Se cumplió esta nueva cita? Acabamos de venir a esa reunión, nos reunimos los 19 representantes de las parroquias de los cantones, quienes nos eligieron el día sábado. Entonces nosotros nos volvimos a reunir porque hay muchos llamados de ganaderos grandes, y ahora no es solamente los pequeños ganaderos, sino es ganaderos en general. También nos llamaron de Noste, también nos llamaron, tuvimos la presencia de un señor también de Cañar, que es a nivel nacional de lo que estamos sufriendo ahorita esos problemas. ¿Cuál es la medida que van a tomar ustedes para intentar enfrentar esta situación difícil por la cual están pasando? Bueno, nosotros por lo pronto lo que decidimos es salir el día 19 a las 8 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Las personas que tienen el ganado aquí más cerca, o los que pueden también traer, tienen transporte lejos, nosotros vamos a salir en forma totalmente pacífica. Quizás de esa manera las autoridades vengan a conversar y que sepan la realidad de la gente, porque las autoridades pregunten a la misma gente que está ahí en el que va a estar, va a ser un tipo paro, ¿no? Entonces que pregunten realmente por qué está la gente ahí y qué es lo que sufre. Entonces nosotros queremos hacer totalmente pacífica y es un símbolo más o menos para que se den en cuenta las autoridades que estamos desesperados por nuestra crisis. Vamos a salir con todos los animalitos que tenemos, vamos a salir a la calle. Es decir, harán una caminata por la vía personas con su ganado. Sí, haremos una caminata, todo lo que es por aquí en la entrada a Tarqui,
tal vez desde la guía de Cumbe, todas esas partes estaremos andando con nuestros ganados. ¿Esa será una medida que tendrá alguna duración ya establecida, horas, día, cómo la podrían calificar? Bueno, nosotros lo que pensamos es, quizás las autoridades tomen cartas en el asunto y nos sentemos a conversar para tomar alguna resolución, a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y de lo contrario, si no tenemos nosotros ninguna respuesta de nada, después de la asamblea estaremos nuevamente entre todos reuniéndonos y tomando ya de acuerdos para una medida de hecho ya indefinida. Es decir, esta es una medida preventiva, un día. Esta es preventiva, sí, solamente por un día. Ya, muy bien. ¿Y en estos días ha continuado la situación de lo que no les compran o no les reciben la leche, Raimundo? Sí, eso es de todos los días, eso es de todos los días. Y si usted va a la planta con 100 litros de leche, le dice le compro los 50 y los 50 no le compro. O de no le dice los 50 litros voy a pagarle a 40 centavos y los 50 voy a pagarle a 15 o 20 centavos. Ese es el problema que tenemos todos los días. Muy bien, gracias, Raimundo. ¿Algo más que tenga usted que acotar antes de concluir con el diálogo? No, nada más que hay muchas personas, muchos ganaderos que no han sabido lo que estamos reuniéndonos. Yo les quisiera invitar realmente a todos los ganaderos y también invitarles, ¿por qué no?, a las personas consumidores finales de estos productos. Porque realmente yo, como le dije, no es justo que a nosotros nos paguen al precio que ellos tengan la gana y el consumidor final también esté pagando un precio altísimo, que no haya la rebaja y para los consumidores finales. Y yo quiero rogaría también a los consumidores finales que nos dan, y ellos también que reclamen, así como nos rebajaron a nosotros, también ellos tienen el derecho de pedir una rebaja para que consuman más. Bien, gracias Raimundo, señor Raimundo Hernández, representante de los ganaderos del Cantón Girón, por las declaraciones que nos ha dado en torno a la situación que están viviendo sobre la comercialización y venta de la leche y también de la carne. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con ustedes, amables televidentes. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Continuamos informando. Este 11 de enero se cumplió el primer lunes cívico del 2016, en el que evocaron dos fechas importantes, el Día del Periodismo y el Día de Reyes. El acto, como de costumbre, se desarrolló en la calle Elías Austudillo y Parque 27 de Febrero. El resumen les presentamos de inmediato. El primer lunes cívico del año 2016, de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón. Acto en el cual se evocan los diferentes hechos de trascendencia histórica. En el mes de enero son de celebración dos fechas importantes. El 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, y el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Con estas fechas
el Día del Periodismo que se está viviendo, que será. Esto es siempre una luz permanente en la sociedad que ilumine, que guíe, que transparente, que busque siempre la verdad y levante la esperanza a nuestros pueblos a trabajar por un bien social y común, despejando toda situación de injusticia o de mentira, traduciendo siempre la verdad. Y asimismo, como buenos cristianos, se ha vivido los tres magos que la Iglesia, este encuentro de Dios con la humanidad. Y felicitar de antemano la iniciativa que ha tenido el gobierno municipal y el señor alcalde en el sentido de poder tener el primer lunes de cada mes. Bueno, ahora es el segundo lunes, entiendo yo, porque hace 8 días todavía estábamos chuchaquis, creo que por eso no se celebró. Pero poder tener un lunes al mes, un recordatorio de las distintas actividades cívicas, religiosas, históricas, culturales. Quizá algunos podemos decir que pasadera de tiempo, que hay usuarios que quieren ya recibir la atención por parte del gobierno municipal, pero no. Esa es parte del quehacer público, señor alcalde, señores concejales. Creo que es importante también cuando llegamos a un año nuevo, hacer una evaluación de lo que fue el año anterior o del año que fenece. Y en este caso, hacernos muchos propósitos también. Pero tenemos también que una crítica, llevar conjunto una propuesta. Se dice que el año 2016 será un año difícil en lo económico, en lo político. Pero no dejemos que esas situaciones desmerezcan en nuestros propósitos y en nuestras aspiraciones de este año 2016. Todo el desarrollo personal e institucional es una minga. Que este año 2016, para nuestra comarca, para nuestro cantón, para las instituciones de nuestro cantón, para las instituciones del país y por supuesto también para los gironenses presentes y ausentes, que este año 2016 podamos cristalizar nuestras aspiraciones personales y que también las instituciones existentes en nuestro cantón puedan ser instituciones que estén al servicio de los ciudadanos, que cada día mejoren, que nuestros gobernantes sepan y nos puedan escuchar permanentemente y que nos rindan cuentas de su quehacer. Feliz año 2016 y adelante siempre. Hoy, como ciudadanos y autoridades, nos hace falta generar un espacio de propuestas innovadoras, en donde el ciudadano común sea capaz de crear sus propias políticas colectivas a favor de un bien común, a favor de todos nosotros. Frente a estos parámetros, la actividad periodística se convierte en un breve intermediario de la realidad cotidiana. El periodismo, que desde sus inicios ha sobrevivido, se ha valido del pensamiento crítico y verdadero, buscando siempre una causa justa a las inequidades presentes en el mundo contemporáneo. A las 13 horas de hoy, lunes 11 de enero, en el sector de El Verde, una camioneta Chevrolet Blue que llevaba destino sur-norte perdió pista y quedó embancado fuera de la vía. Dos personas se trasladaban en el automotor. Al llegar, los socorristas encontraron a una persona herida que estaba fuera del vehículo, mientras que el otro habría ido en un carro particular, informaron testigos. Los bomberos gironenses lo trasladaron al Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Elementos de la Comisión de Tránsito tomaron el procedimiento. La farmacia de turno le corresponde esta semana a Farmacia Guayaquil, ubicada en la calle Antonio Flor 665 y Córdoba, número telefónico 2275-273. Con esto, amigas, amigos televidentes, hemos llegado al final de esta entrega semanal de informaciones locales. Nos despedimos hasta el próximo día lunes, Tatiana. Muchas gracias por su sintonía, que tenga un excelente inicio de semana.
El fenómeno El Niño ha llegado y todas nuestras manos ya se encuentran trabajando. Las manos de los expertos. Las manos que protegen tu fuente de trabajo. Las manos que construyen tu seguridad. Pero hacen falta tus manos. Manos responsables y dispuestas a ayudar. Las manos de todos son imprescindibles. Ecuador listo y solidario.